Álvaro, nueva edición de esta Yamaha Blue Crew, segunda de 85 centímetros cúbicos. ¿Cómo hemos vivido este fin de semana aquí en Talavera? La verdad que muy bien, muy contento. El ritmo de Salvador con la Yamaha 85 ha mejorado mucho desde Albaida aquí. También está más recuperado de la lesión y eso se ha notado. Ya está en los puestos top 10 del campeonato. Y bueno, su primer año, así que estamos súper contentos y orgullosos del chaval. Y nada, luego tenemos a dos chavales más que están repitiendo podium, uno que se ha incorporado ahora, Cardona, que es de Mallorca y ha hecho un buen resultado también, están de los 20 primeros con la Yamaha 85 igual. Así que nada, por lo demás se nos ha lesionado Reni, Raúl, que se ha hecho daño en la espalda. Y luego en 125, el fin de semana ha sido un poco irregular, ayer se nos lesionó Víctor Alonso, una pena, porque ha tenido una lesión grave de tibia y tiene que pasar por quirófano, un chaval que tenía mucha aspiración y venían muy preparados. Raúl Sánchez también nos falló ayer y hoy ha hecho ya un gran resultado, estaba de los 5 primeros cómodos. Y bueno, en general, Antonio San Pedro ha ganado hoy la clasificación, como ayer falló Raúl, pero también está haciendo desde el año pasado unos buenos resultados. Y lo fantástico para nosotros es que tenemos gente en pista, que son gente humana y al final lo importante de la Copa es que los tengamos unidos como lo hacemos y pues nada, y ir incorporando a gente poco a poco en esta categoría. Enhorabuena por esta gran labor que hacéis y a continuar trabajando por el futuro del motocross. Muchísimas gracias a vosotros.